Hola, soy María Laura Leguizamón. Vamos a compartir 40 minutos de RSE, Responsabilidad Social Empresaria. Hoy, en 40 minutos de Responsabilidad Social Empresaria, la experiencia del Banco Galicia, que inició el camino de la responsabilidad social empresaria, acompañando las políticas públicas diseñadas para atender la desnutrición. El programa CONIN, un complemento del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Nosotros siempre decimos, la falta de alimento es una sola cosa que les está pasando. Además, la responsabilidad social desde distintos planos. Estado, sindicatos, universidades y empresas. La empresa que se involucra, que trabaja codo a codo ayudando al Estado. Descubrimos proyectos y experiencias en nuestro país y en el mundo que merecen conocerse. Uno de los objetivos del milenio es la lucha contra la desnutrición infantil. Desde hace 4 años el Banco de Galicia sostiene un programa sobre este tema. Constanza Gorleri nos lo cuenta. El Banco Galicia, que viene trabajando bajo esta perspectiva, incluso cuando no existía el nombre de la responsabilidad social, sabemos que este es un nombre relativamente nuevo para lo que es una historia de un banco de más de 105 años de trayectoria, históricamente ha hecho foco en la comunidad bajo las líneas de educación, de promoción de empleo y de salud, y uno de sus programas tiene que ver con generar alianzas y generar respuestas ante esta problemática. En el último año, y gracias a la Asignación Universal por Hijo, vemos que ha cambiado y ha mejorado un poco las condiciones de alimentación de las poblaciones más vulnerables, pero hoy sigue habiendo un riesgo alimentario en 1 de cada 10 niños en la Argentina. Es por eso que decidimos iniciar este trabajo que ya lleva más de 4 años. El Banco de Galicia tiene un aliado estratégico en su lucha contra la desnutrición infantil. Es CONIN, Cooperadora para la Nutrición Infantil, que desarrolla su tarea en Mendoza desde el año 1993. Nos acompañan a compartir un video de ambas instituciones trabajando en conjunto. Contar con un buen plan de prevención de la desnutrición infantil es responsabilidad nuestra, de los adultos, porque la buena alimentación y la estimulación temprana son fundamentales para lograr que los chicos crezcan sanos y felices. Porque los buenos hábitos que consigan adquirir y los lazos afectivos y estimulantes que experimenten desde la primera infancia favorecerán la incorporación de destrezas y habilidades muy importantes para su desarrollo físico e intelectual. Es por esto que el Banco Galicia y CONIN decidimos trabajar juntos para desarrollar este programa de prevención de la desnutrición infantil. CONIN está para quebrar la desnutrición infantil en la República Argentina y luego extenderse al resto de América Latina y el mundo. ¿Por qué es importante la desnutrición? Porque genera debilidad mental. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Cada neurona emite 15.000 cables que se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de reacción, de asociándose, decimos, qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. Decimos, qué torpe, qué bruto, qué osco, poco cableado. ¿Y de qué depende ese cableado? Depende de 2 factores, de la buena alimentación 50% y de la buena estimulación 50%. Nosotros aprendimos mucho trabajando en pobreza. Los pobres no son vagos, son tristes. Y tienen una tristeza profunda que linda con la depresión. Algunos sectores dicen, los muy pobres no quieren trabajar y entonces se refugian en conseguir algún subsidio. Yo humildemente en todos mis libros me niego ese razonamiento que está victimizando a las víctimas. En el mundo hay 3.000 millones de pobres, no es porque no quieren trabajar, es porque hay desempleo en escala masiva y porque la distribución del ingreso mundial es absolutamente desigual. En estos 16 años lo que más me dolió fue ver niños que estén desnutridos por falta de alimentos. Digo, si todos nos pusiéramos una mano en el corazón y dijéramos, yo como menos hoy y doy para el que le falta. Esas son las cosas que más le marcan a uno, ver que haya un niño con hambre. El programa de desnutrición infantil que impulsamos con CONIN fue concebido para el trabajo en red.
Por un lado, pensamos en generar conciencia y por el otro, en brindarle a aquellos que están en contacto con las poblaciones más vulnerables, aquellos que cumplen un rol de líderes dentro de las comunidades, dotarlos de herramientas para saber cómo enfrentarse con esta problemática. Que estamos tratando de contagiar nuestro entusiasmo a todos los líderes sociales que podamos, para que cada uno de ellos sea a su vez difusor de estas ideas, de este entusiasmo, de esta pasión, de este sueño. Te dan la educación, que eso serviría para formar a tu familia, para formar gente de bien, porque están ayudando a un niño que sería el futuro de la sociedad, para que sea una persona de bien, para que puedas servir a su comunidad, como deben servir los líderes sociales. Establecimos un convenio y un trabajo codo a codo con la Fundación CONIN, ya pensando en llevar capacitaciones a todos los rincones del país que pudieran estar necesitando de estas herramientas. Llevar una capacitación o un modelo de este tipo es imposible de pensar si no es en alianza y en trabajo conjunto con las organizaciones referentes de cada una de las localidades. Es por eso que, para llegar a las distintas provincias, recibimos la invitación y el pedido de una organización que tenga un impacto local. Hemos trabajado a lo largo de este tiempo con organizaciones de mucho prestigio, como Misiones Rurales, que convoca a los docentes del interior del país, como la Solidagro, como la Asociación Conciencia, como Fundación Ruta 40. Son todas organizaciones que identifican la necesidad de una capacitación de este tipo y un modelo de este tipo, nos invitan, son ellos los responsables de la organización, de la coordinación, y especialistas de CONIN son los que brindan los contenidos de este modelo. Por eso es que es un trabajo del banco con CONIN y con la organización receptora. La única guerra grande, digna, noble y generosa, la única que vale la pena, que es la guerra del hombre contra el hambre. Seguimos en 40 minutos de RCE, para mostrar, para crear conciencia, para enseñar un nuevo concepto que hasta ahora no tenía su espacio en la televisión. Escuché hablar de responsabilidad social empresaria. Sí, escuché. Sí, escuché. Sí, escuché. En la universidad, básicamente. En la universidad y también en la empresa donde trabajo. Son las empresas que cumplen con las leyes, pero a su vez cumplen con la comunidad. Cuando una empresa se hace cargo de la persona que está trabajando por ella. Que es ayudar a la gente. La conciencia del empresariado con el trabajador. La forma institucional de ser solidario con la gente a través de acciones entre la empresa y su personal. Si querés saber más sobre responsabilidad social empresaria, consulta www.fonres.com. Hay un montón de cosas para ver. Cada día, miles y miles de alimentos en buen estado son arrojados a la basura por supermercados, restaurantes y empresas de catering en todo el mundo. Solo en Gran Bretaña, 4,6 toneladas de alimentos en buen estado eran desechados anualmente. Este desperdicio sensibilizó a ciudadanos, que en respuesta crearon la Asociación de Restaurantes Sustentables. En Buenos Aires, empresarios gastronómicos también llevan a cabo una iniciativa para destinar solidariamente alimentos que antes eran desechados. Una experiencia que en un país federal tendrá seguramente sus réplicas e iniciativas similares. Asociado a la nutrición, la cocina, la salud, la formación, Lo Nuestro a la Olla es un programa integral de RSE de diversas empresas de distintos sectores. El micro televisivo, conducido originalmente por Choli Berretiaga y hoy por Silvia Valdemoros, lleva más de 220 emisiones. Así que los voy a dejar, recuerden que nos pueden seguir en Facebook y también encontrar cada una de las recetas que elaboramos acá en nuestra web en www.lonuestroalaolla.com.ar. La página web, como programa de RSE del Banco Galicia, acompaña los objetivos del microprograma,
propone alternativas prácticas, económicas y nutritivas para elaborar comidas caseras al alcance de todos. Compromiso, educación, responsabilidad. Contribuir, ayuda, beneficio. Desarrollo sustentable, medio ambiente. Respeto. Calidad laboral. Creatividad. Eficiencia es una palabra. Cuando uno tiene eficiencia, cumple con sus roles y cumple con la empresa y con la comunidad. Cuando actuamos con ética, es cuando surgen en el Estado políticas públicas que priorizan a la gente. Es cuando surge en la sociedad el emprendurismo social, el voluntariado, el cooperativismo. Y es cuando surge la idea de la responsabilidad social en la empresa privada. Pareciera que necesitamos más que nunca que la empresa privada forme parte de la solución de los problemas, porque los problemas en el mundo actual están a la vista. ¿Y las empresas privadas son resistentes a estas propuestas o lo acompañan al cambio? Claro, no se puede generalizar, digamos. Hay países donde la empresa privada ha madurado mucho más la idea de que tiene que ser un ciudadano ejemplar, lo llamo yo, y estar en primera línea ayudando a la política pública, en educación, salud, en todos los aspectos. Por ejemplo, Noruega, el país más avanzado del mundo en materia de desarrollo humano. Hay un gran pacto entre la empresa privada y el sector público y los sindicatos y los partidos políticos sobre que tiene que haber igualdad en la sociedad. Tienen que practicar responsabilidad social empresarial. En América Latina estamos en etapas iniciales y las diferencias según los países también. En Brasil está mucho más maduro el concepto que en la mayor parte de los países de América Latina. Hay una institución que se dedica a educar a los empresarios, creada por los empresarios, que se llama ETOS, y tiene miles de empresas afiliadas, y ETOS colaboró con el plan Hambre Cero del presidente Lula muy activamente. Necesitamos políticas públicas que den la talla frente a problemas de este tipo, pero necesitamos que la empresa privada las acompañe. ¿Cuáles son los resultados del programa de lucha contra la desnutrición infantil del Banco de Galicia? Se lo preguntamos a Constanza Gorleri. Relación puntual al programa de desnutrición infantil, nuestro modelo de medición tiene que ver en un primer lugar con los contenidos de los talleres. Esto es un taller que se divide en tres módulos, es un taller muy, muy completo en donde se transmite una cantidad de conocimientos muy importante en relación a aspectos de desnutrición o de nutrición, aspectos vinculados a la pediatría, o sea, más del tipo médico, y aspectos vinculados a estimulación temprana. Entonces, cuando evaluamos, lo primero que hacemos es, ¿estos contenidos sirven? ¿Estos contenidos son útiles para esta comunidad? El segundo aspecto que evaluamos es si el material que distribuimos, tanto para los líderes sociales como para aquellos materiales que los líderes sociales van a distribuir entre las madres, los tutores de los chicos que enfrentan esta problemática, si les resulta de interés. Y el tercer aspecto, que no es menor, es saber qué conclusiones se llevan de este taller, de este encuentro, de esta puesta en común, como para que después se produzcan otro tipo de iniciativas que fortalezcan esto que de alguna manera funciona como disparador. Por un lado, los resultados han sido muy buenos en cuanto a que los líderes que hemos capacitado, son alrededor de 800 líderes sociales por año que venimos capacitando, sienten realmente que esta capacitación les sirve para adquirir nuevos conocimientos y empoderarse respecto de qué hacer frente a esto que realmente a veces los desborda y que no cuentan elementos con los que solucionar y digamos, atenuar la desnutrición. Terminé la primaria, muy largamente buscada, empecé una secundaria, también logré terminarla. El hecho es de que hoy puedo dar ejemplo a mis hijos, puedo decirle que sí se puede, que si uno lo busca, trabaja sobre ello, lo va a lograr. Eso también me lo enseñó Conin. El líder social debe tener ganas de ayudar, muchas ganas de ayudar.
y de aprender, porque lo que aprenda lo puede volcar a las personas que lo necesitan. Y otra de las cosas que ha sido consecuencia de estas capacitaciones es la necesidad de crear centros CONIN en las localidades. Por ejemplo, el caso de Santiago del Estero, la Fundación Haciendo Camino, los líderes que trabajan en estas comunidades, o en comunidades incluso con familias provenientes de indígenas, ¿qué es lo que vieron? Vieron que la capacitación era un puntapié inicial, pero que después hacía falta la creación de un centro que recibiera con pediatras y abordara la problemática tanto de madres como de hijos. Entonces, una consecuencia como muy concreta, muy fuerte, muy visible, fue la concreción de la construcción de un centro CONIN que atendiera a todas estas familias que lo necesitaban. La desnutrición infantil nos involucra a todos. Por eso, los convocamos como miembros responsables de sus comunidades y contamos con su ayuda para multiplicar este mensaje y ser cada vez más. Porque con la acción de todos, generaremos un cambio. El estar alertas, el ser conscientes, tiene que ser el primer paso para poder producir un verdadero cambio. El día que entendamos que los gobiernos, junto con las organizaciones no gubernamentales y la comunidad toda, debemos trabajar, ese día vamos a salir. Este programa fue pensado para divulgar, para enseñar, para compartir cuáles son los conceptos valiosos de la responsabilidad social empresaria. Por eso es importante cuando podemos ver las experiencias desde adentro de las empresas. La difusión de estos programas a través de iniciativas como las de ustedes son de un valor fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros dedicamos el esfuerzo y la atención a la gestión del programa, y son programas en donde nosotros identificamos cambios sustanciales, se convierten en la oportunidad que nosotros no tenemos solos de que estas iniciativas se repliquen y de que alcancen una escala mucho más importante, de que lleguen a nuevos rincones. No solo para aquellos que identifican estas iniciativas como valiosas de ser tenidas en cuenta o implementadas dentro de sus propias localidades o comunidades, sino como modelos de gestión o iniciativas que con mucha alegría nos gustaría que fueran llevadas a otros lados o tomadas por otras compañías para que más y más gente pueda cambiar su situación de vulnerabilidad en la que hoy se encuentra. Empresas como Banco Galicia, avanzando en el camino de la responsabilidad social, y fundaciones como CONIN, acompañan con sus acciones las políticas públicas diseñadas para atender la desnutrición y complementan el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Así, cuando desde el Estado hay políticas públicas activas que priorizan a la gente y desde la empresa privada responsabilidad social, los resultados tal vez puedan resumirse en dos palabras: ganamos todos. Estuvimos con Héctor Larroca, quien compartió con nosotros la experiencia del Cenarsex. La Facultad de Ciencias Económicas en la última década ha comenzado a desarrollar en su aspecto de la extensión, es decir, su articulación con la sociedad, algunos planes estratégicos muy acelerados. Entre ellos fue a través de la creación del centro que yo dirijo y preside Bernardo Klisberg, que es el Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y Capital Social, donde se desarrollan proyectos inherentes al tema. Se asiste a las cátedras porque la responsabilidad social empresaria, en nuestro concepto, es un aspecto que abarca de manera transversal a todas las asignaturas. Hay un programa que va por la tercera promoción, que se llama el programa Amartya Sen, en honor al Premio Nobel de Economía, que produce la formación de pregraduados y posgraduados con un año de graduados, de recibidos, en ciencias gerenciales contemporáneas, donde se introducen todos los aspectos que tienen que ver con responsabilidad social empresaria, que tienen que ver con capital social, que tienen que ver con conocimientos que posibiliten mayor cantidad de inclusión de gente en la sociedad, que estén en condiciones de acceder a los bienes y servicios
que contemporáneamente se producen. Y por ayuda del Gobierno Nacional, la facultad extendió el programa, que antes era únicamente para los alumnos de nuestra facultad, a 25 universidades de todo el país. Por otro lado, el Centro de Responsabilidad Social produce ahora inmediatamente, los días 2 y 3 de junio, un congreso internacional de cómo hacer docencia y extensión en responsabilidad social empresaria, porque otro de sus emprendimientos es la Red Unirse, que abarca unas 190 universidades latinoamericanas y de España, es una red iberoamericana, que viene con dos o tres promociones de formación de formadores, porque creemos que en la línea intermedia de profesores es donde el tema puede multiplicarse rápidamente. Nosotros entendemos de que este es un tema prioritario en la agenda y que además es un tema de urgencia. Hablar, debatir y contribuir a la responsabilidad social empresaria. Hablamos con el doctor Bernardo Klisberg de cómo se pueden calificar o clasificar las empresas de acuerdo a su trabajo con la responsabilidad social empresaria. Yo creé un modelo, digamos, para analizar la responsabilidad social empresarial, que es muy enseñado actualmente. Yo distingo tres tipos de empresas y clasifico a los países según en qué estadio están el sector mayoritario de empresas respecto a este tema. Están las empresas narcisistas. Esas creen que no tienen que rendir cuentas a nadie, no han escuchado de los stakeholders, se lo llama, hace ya varias décadas que en los Estados Unidos y en Europa, etcétera, está firmada la doctrina de que la empresa privada, así como rinde cuentas a sus accionistas, tiene que rendir cuenta a los actores principales de la sociedad, tiene que rendir cuenta a la sociedad civil, a los medios masivos de comunicación, a las políticas públicas, a las iglesias, al conjunto de la ciudadanía, porque es demasiado importante su rol en la sociedad. Integral. Claro, la empresa narcisista cree que se puede cerrar en sí mismo y solo buscar ganancias de corto plazo. Se está perjudicando totalmente, está destruyendo su futuro. El segundo estadio es la empresa filantrópica, que usted menciona, que es pasar del narcisismo a hacer aportaciones a la comunidad. Normalmente ayudar a construir museos, paseos, pintar escuelas, etcétera. Eso es muy útil, es un paso adelante, hay que impulsarlo con todo. En América Latina la filantropía es muy reducida comparativamente en términos de las ventas de las empresas, ese es el indicador, con las empresas en Estados Unidos y en los principales países desarrollados. Hay un largo campo para recorrer en eso. Pero el tercer estadio es el de la responsabilidad social empresarial. Es el de la empresa que no solo hace aportaciones económicas a la comunidad, sino que trata muy bien a su personal y que se involucra, que trabaja codo a codo ayudando al Estado y junto con las ONGs en mejorar realmente la calidad de vida e incluir socialmente. Por ejemplo, en América Latina, uno de cada cinco jóvenes quedó fuera de todo, quedó fuera del mercado de trabajo y quedó fuera del sistema educativo. Están desesperados, son millones y millones. La empresa privada puede ayudar muchísimo. Les dejo una última reflexión. Por favor, claro. La responsabilidad social empresarial no es un invento de ahora, ¿no? Está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Allí se dice que la propiedad privada es legítima, pero que tiene que ser administrada con eficiencia y en función de la comunidad. El sentido social de la propiedad privada. Y la responsabilidad social empresarial es ponerlo en términos del siglo XXI. El Antiguo y el Nuevo Testamento asimismo dicen la pregunta tan excelente que usted me hizo al comienzo, la voz de Moisés y la voz de Jesús de Nazaret dicen, los unos debemos ser responsables por los otros. La responsabilidad social empresarial es hacerlo en concreto. Si todas las empresas tuviesen un plan de responsabilidad social, ¿podrían hacer del país un lugar mejor? Ocuparse de la sociedad,
estar en contacto. Creo que tendríamos un país más fuerte, donde el crecimiento sería más maduro. Cada vez hay más conciencia de que el trabajo es algo que tiene que beneficiar a todos y no solamente a algunos. Un acuerdo tácito con la comunidad de trasladar parte de los ingresos a desarrollar esta comunidad que rodea a la empresa. Gracias por acompañarnos. Los espero los próximos 40 minutos de Responsabilidad Social Empresaria.